El regreso de la aspersión aérea con glifosato en el departamento del Guaviare puede contribuir a deteriorar la relación bastante tensa que hay entre la fuerza pública y las comunidades cultivadoras de coca, especialmente en aquellas áreas, en aquellas veredas del departamento donde ya se han presentado enfrentamientos entre la fuerza pública y las comunidades cultivadoras de coca. Allí se debe precisar que las familias cultivadoras de coca están en una condición de vulnerabilidad y se vinculan a la economía cocalera por las condiciones de abandono estatal y por la pobreza estructural que caracteriza a la ruralidad de este departamento. En este contexto de incertidumbres y preocupaciones, la propuesta concreta es que se pueda implementar de manera efectiva el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Recordemos que en el departamento del Guaviare hay más de 7.200 familias vinculadas y hay un incumplimiento generalizado en la implementación de este plan, especialmente en el plan de atención inmediata y también en los proyectos productivos de ciclo corto y de ciclo largo. Identificamos desde Cordepaz que hay una voluntad política de las comunidades cultivadoras de coca de vincularse y de transitar hacia proyectos productivos de carácter legal que les garanticen condiciones de vida digna y procesos de comercialización efectivos.